dice que todos los originarios de Baigorri tenemos sangre real. ¿Y eso por qué? Pues porque resulta que tanto los vizcondes de Chauz como Enrique III eran unos depredadores de doncellas. Es decir, se tiraban a todo lo que se movía. ¿Y qué ocurrió? Que todas las familias de Baigorri tienen algún miembro descendiente de las familias reales. El nombre que le he puesto a Corisanda, bueno, Enrique III además era muy amante de las novelas de caballería. Tuvo una amante muy conocida que era Diana de Gramont, que le llamaba Corisanda. Entonces, el nombre que le he puesto a Juana Leona, a Juan Ibón, el de Corisanda, es irónico en ese sentido. Hace referencia a todas esas corisandas que hubo por Baigorri. ¿Por qué Juana María Juanicot? Pues eso es un homenaje a mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba así. Nuestra bisabuela, hermanas, se llamaba así. Juana María, Juana Leona Juanicot. Resulta que el primer documento que aparece un nombre de Cabot reivindicando sus derechos y protestando por la situación que están viviendo, y me estoy remontando al siglo XII, es un tal Juanicot. ¿Por qué? Porque los agotes y los cagot no podían tener apellidos y se les llamaba por el nombre. Juanicot es el pequeño Juan. En el Baztán, ese Juanicot acabó en Juanicotena. Entonces, sí hay una relación, es verdad que es un homenaje a mi bisabuela, pero también hay una relación en cuanto al nombre del personaje. Bueno, el personaje, la historia está enmarcada en una situación política importante. Es 1572, en Baigorri, en vísperas, como ha dicho Idoia, de que Enrique III se case con Margarita de Valois, con la famosa Margot. Y yo creo que es la época va a suponer un montón de cambios en Europa. Y ahí es donde ya he acabado aclarándome de toda la historia de Navarra. Os cuento.